ardiendo eso. Saludos, ¿el motivo de esta protesta? Bueno, hermano, esta protesta es con relación a la demanda a Jesús Mercedes de la calle, o sea, no la construcción de la calle, porque sabemos que el Ministerio de Obras Públicas, pero sí a la acera y contenedor entre la calle y al calicheo. Y también la demanda de la construcción de un hospital municipal, porque aquí nosotros no tenemos un hospital municipal. Antes de llegar al Darío. Y la titulación de los terrenos, ya que hay 5.000 familias en la parcela 218B amenazada de desalojo. Y por eso el motivo de esta protesta, esta es la consecuencia de la protesta, este es el motivo, porque mire la condición de la calle, como ustedes pueden ver la calle como están, esta es la circunstancia de esto. Y por eso, 25 organizaciones estamos apoyando esta protesta. ¿Cuál es su nombre? Andy de León, presidente de la Junta de Vecinos y de Desarrollo. Bueno, nosotros estamos apoyando. León Eugenio Montero Méndez. Yo soy presidente de la Junta de Vecinos de aquí. Y todos los presidentes, todos los organizadores de los barrios estamos apoyando esto, porque nosotros estamos olvidados completamente. No tenemos calle, no tenemos hospital, la titulación de la tierra, que cada rato viene uno a echarnos para afuera de nuestro terreno, porque nosotros no tenemos nada. Somos perros. Y nosotros necesitamos que las autoridades competentes se pongan de acuerdo con nosotros y que nos ayuden a la titulación de la tierra, porque nosotros aquí somos víctimas de todo. ¿Es cuánto? Sí. Hey, y hoy otra cosita. Nosotros queremos el arreglo eléctrico también, porque nos están dando un apagoncito aquí, que no están dejando trabajar en los talleres y en las empresas. Se nos están dañando los productos, los colmados y toda la vaina. ¿Me entiendes? Aquí se ha matado pila de gente también en el sistema eléctrico también, que nos arreglen esta vaina de la electricidad también, porque no somos locos. Yo no doy mi nombre. Queremos calle, mi hermano, calle. ¡Ale, la contene! ¡Calle! Necesito un apoyo. Un apoyo, que allá en Valiente no hay un camión de la basura. Eso da vergüenza, que los niños se están intoxicando, quemando esos desechos. Las calles están dañadas, perdidas, no echan ni un relleno. No hay esperanza. El síndico que tenga compasión con el pueblo, porque él está ahí, porque el pueblo lo llevó. Y si él no hace nada, ahora es para afuera que va. Amén, no hable otro, hable otro. Capolindo. Nosotros hoy estamos en esta lucha pidiéndole al señor presidente de la República que venga en auxilio de nuestro municipio. Aquí en la caleta, señor presidente, ya que usted se comprometió con los moradores de aquí de la caleta, hacernos un hospital y arreglarnos las calles, ya que el síndico se ha hecho de la vista gorda y el presupuesto que usted le da para que trabaje aquí en esta comunidad no se sabe a dónde va, señor presidente. Es por eso que esta comunidad hoy está en pie de lucha y esperando por su respuesta aquí en esta comunidad de La Caleta. Señor presidente Danilo Medina Sánchez, nosotros esperamos de usted que nos haga una visita sorpresa de esa que usted le ha hecho a esa provincia. Es por eso que hoy reclamamos en pie de lucha y le pedimos por favor a los militares que nos dejen marchar en tranquilo, que nosotros estamos haciendo una marcha tranquila y pacífica en bienestar de la comunidad. Mi nombre es Mirciade Mateo y vivo aquí en el municipio de La Caleta. Muchísimas gracias. Ya, ¿puedo hablar ya? Señores, nosotros aquí en el municipio... Oye, nosotros estamos exigiendo calle y hospital. Aquí nosotros le llamamos la tierra de nadie, donde nadie nos quiere, donde nadie nos ve, donde nadie nos mira. No tenemos calle, no tenemos un hospital. Necesitamos la titulación de los terrenos, porque también aquí se nos sigue metiendo gente
que vienen con títulos falsos a buscar tierra, a donde ellos no tienen tierra. Nosotros tenemos aquí más de 30 años viviendo y aquí nosotros no hace falta calle, no hace falta hospital. Aquí hay más de 60 calles que no sirven para nada. Yo quisiera que estuviéramos allá arriba para enseñarles. La 18, la 16, la 20. El mango, todas las calles aquí nos sirven. Le pedimos al presidente de la República que por favor venga en auxilio de la Caleta, porque síndico no tenemos aquí en la Caleta. Más de 200 millones que se han gastado y aquí no tenemos nada. Aquí no hay síndico en la Caleta. Muchas gracias. Mi nombre es bienvenido a Dame Fortuna, Miguelito me dice. Valiente Campo Lindo, estamos amotinados porque promesas van y promesas vienen y Valiente Campo Lindo sigue cada día más explotado. Muchas gracias. El mío es Luis Ernesto y vengo de Sabana Yegua y estoy peleando por Campo Lindo, coño. ¿Quién más va a hablar? No estamos trabajando pacíficamente. Buenas tardes, hablando en representación de la parte comercial de Campo Lindo, yo soy Luis Martínez y lamentablemente ya los comerciantes no aguantamos en las condiciones que se encuentran en las calles de la Caleta. Los vehículos que usamos para mantener nuestros negocios están totalmente deteriorados. No hay tren delantero que valga. Lamentablemente necesitamos que se intervengan urgentemente. Señor presidente, si está en disponibilidad económica del presupuesto nacional, intervenga el municipio, el distrito municipal La Caleta, porque es urgente que necesitamos la ayuda. Lamentablemente la situación en que vive el municipio de La Caleta es insoportable. Lamentablemente necesitamos un hospital con capacidad de internamiento. Nuestras personas cuando se ponen graves en el traslado a Santo Domingo se mueren, lamentablemente. Tenemos un problema de titulación de tierra, vivimos en incertidumbre y necesitamos que se intervenga urgentemente con un plan de titulación a todo el distrito municipal La Caleta. Eso es todo. Amén. Muy bien. Estamos agradecidos de la policía que nos está acompañando, porque en verdad nosotros estamos pacíficos. Yo soy una señora de 70 años y yo no quiero, miren cómo ando con esta chancletica. Yo quiero trabajar en la iglesia, no podemos trabajar porque esas calles están que nada más hay piedra, y ya tengo los pies que no podemos por ahí, nada más lodo, no hay agua. Esos niños de colegio que están por ahí, dan pena, se tienen que quitar los zapatos, esa calle no sirve. No sirve, eso nosotros echándole piedrecita y cositas cargando. Mírenme la edad ya. Por favor, yo le pido a Dios y a todos aquí, al presidente, que nos ayude, que somos. María Magdalena Moreno.